Hola, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Ahora quiero mostrarles cómo hacer estos hermosos frascos reciclados. Yo estoy utilizando estos frascos que vienen de café, pero ustedes pueden utilizar los que tengan en casa, ya sea de conservas o de mermeladas. Ya que para su cocina, para guardar la sopa, las lentejas, les sirve muy bien. Y también como regalo, no olviden que estamos trabajando con las pinturas acrílicas de arte y manualidades Mickey, y estas pinturitas ya las tenemos a la venta. A trabajar, a echar a andar la imaginación. No olviden que los moldes los comparto con ustedes en Manitas Creativas con Cristi, ahí los pueden descargar para pintar sus bellas manualidades. A echar a andar la imaginación. Y vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con nuestros frascos reciclados. Yo tengo estos frasquitos de café que me encantaron porque alcanzan muy bien para guardar lentejas, frijol, arroz y le cabe bastante producto. Con un algodoncito lo empapamos en alcohol. Y empezamos a tallar la superficie para quitar todo residuo de grasa que haya quedado y así podamos pintar bien nuestro frasquito. Todo bien alrededor, igual que la tapita. Vamos a limpiarla y así limpiamos bien los frasquitos. Una vez que ya hemos limpiado bien la superficie de los frasquitos, vamos a aplicarle un poquito de Vitral Gloss para decorar el frasco. Una vez que hemos echado el Vitral Gloss, vean la diferencia entre un frasquito y otro. Dejamos secar para empezar a decorar. Una vez que hemos echado la pinturita a nuestro frasco, nos va a quedar así. Vamos a darle tiempo para que seque y mientras vamos a trabajar en lo que es la tapa. Para la tapita vamos a utilizar un círculo de guata, el cual vamos a cortar del tamaño de la parte de abajo para que no nos quede tan plana esta parte. Vamos a utilizar un pedazo de tela y encaje para ponerle aquí alrededor. Con silicón frío vamos a poner todo alrededor de la telita. Aquí vamos echando. Esto también sirve para que la tela no se deshilache. Le sirve como sellador. Todo alrededor vamos poniendo lo que es el silicón. Y ponemos también un poco de silicón aquí sobre la tapa para que la tapa no nos quede tan plana y ponemos la guata. Vamos colocando el encaje alrededor de lo que es la tela. Colocamos el encaje y aquí para unir cortamos. Y únicamente dejamos secar. Una vez que ya secó, vamos a poner un poco de silicón aquí y en estos bordes de acá. Y lo que hacemos es colocar la telita alrededor para que nos quede un tipo sombrerito.
Ya una vez que hemos colocado, nos va a quedar así nuestra tapita. Queda encima de nuestro frasco. Dejamos secar y ahora vamos a decorar el frasquito. ¿Cómo vamos a decorar los frascos? Recuerda que comparto estas imágenes en el grupo de Facebook Manitas Creativas con Cristi. Las comparto contigo para que puedas imprimir y pegar. Ponemos un pedacito de bindex o de masking únicamente para fijar. Y con un pedacito de papel carbón por la parte de abajo empezamos a transferir. Lo que es el diseño para que podamos pintar. Transferido el diseño, nos va a quedar así. Vamos a pintar.